Mire, más de 3 mil millones de pesos se invertirán en el nuevo hospital que se construye en Tuxla Gutiérrez. Por cierto, alertan a la población del cuidado con la depresión invernal. Los búhos y las lechuzas son algunas especies que han resultado afectadas por accidentes con automóviles. Entregó el gobernador Rutilio Escandón cadenas, medallas, estímulos y reconocimientos por antigüedad al personal de salud. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Qué gusto nos da saludarlos la mañana de este miércoles 27 de diciembre de 2023. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia. En el estado de Chiapas, Carlos César, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Adolfo, buenos días, buenos días a todos. También un placer saludarlos en esta mañana. Como todos los días, a esta hora saludamos a quienes nos ven a través de TV3, Cable su Chiapa, Canal 20, Cable Ilusión, en Teopisca, a mis paisanos de Cientalapa y de Jiquipiras a través de las redes sociales. Vamos a la información porque serán 3 mil millones de pesos para el nuevo hospital de IMSS que se va a construir o se construye ya aquí en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, serán más de 3 mil millones de pesos los que se invertirán para la construcción del Hospital General de 144 camas que se ubica en Tuxtla Gutiérrez y que será de gran beneficio para la población. Las autoridades de Tuxtla Gutiérrez han colaborado para facilitar los trámites, permisos y licencias que se requerían para la operación Además de la habilitación que hicieron las instancias estatales para la realización de obras alternas que estaban como un requisito para desarrollar esta infraestructura en materia de salud, el terreno se ubica sobre la carretera Chicoasén número 4955. Se trata de una superficie de 95.552 metros cuadrados y contará con 1.261 cajones. Se van a edificar tres niveles. Los trabajos corren a cargo de la empresa nacional Prodemex. La obra se entregará, mencionó el director general del IMSS el próximo 14 de septiembre de 2024, y contará también el hospital con equipo. Se prevé que una vez que esté en funcionamiento pueda beneficiar a más de 257 mil personas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Ha habido buena respuesta por parte de la población a esta campaña de vacunación, particularmente contra la influenza. Los puestos de vacunación del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, instalados en la capital chiapaneca, han registrado buena afluencia en esta temporada de fin de año, aplicando de 100 a 150 dosis de influencia, neumo y sarampión. Carlos Hernández, de la clínica 13 de Las Palmas, y encargado del puesto, instalado sobre la avenida central entre segunda y tercera poniente del centro de Tuxtla, expresó que la aceptación de los tuxlecos ha sido buena en este mes de diciembre. Estamos aplicando la de la influenza estacional, influenza tetravalente, neumo para 13 a 18 años de edad, tétanos y Mucha población no se pudo vacunar en la temporada de pandemia, entonces ahora está viniendo para que apliquemos este puesto de vacunación. Al ser visible, eh, mucha población, incluso turistas, han llegado para que les apliquen la dosis que requiere, incluso pueden recibir cuatro dosis diferentes de manera simultánea, sin que exista repercusión alguna. La aceptación, dijo, es buena, hemos acabado hasta 10 frascos por día, entonces es un proceso rápido, no tardan mucho en aplicarla y la gente se va satisfecha, sostuvo. Agregó que de octubre a noviembre, empieza el periodo de aplicación para la vacuna de la influenza, pues existe mayor probabilidad de que la población se enferma o se enferme de gripe, remarcó que la población está haciendo caso al llamado que las autoridades sanitarias han realizado a la población a preservar la salud, la mayoría de la población tiene la costumbre de aplicársela cada año y eso es algo positivo para la salud y previene la enfermedad, precisó que han aplicado de 100 a 150 dosis por día, siendo la de la influenza la que presenta mayor demanda y de preferencia la población debe presentar la cartilla y en caso de no tenerla tampoco existe el problema alguno. En este sentido, el personal de vacunación hizo un llamado a la población para que acuda a los puestos de vacunación instalados en diferentes puntos de la capital, Chiapaneca. Para TVO Noticias del Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos a más información. Vídeos especialistas dicen que piden, mejor dicho, tener cuidado con el trastorno afectivo invernal. Tal como su nombre lo indica, el trastorno afectivo invernal o depresión invernal se presenta durante esta temporada del año y se vincula principalmente a la falta de la luz solar. ¿Cómo interviene la falta de la luz solar en este trastorno? Al respecto, la tanatóloga Carly Mond explica que la falta de luz solar interviene en el sistema emocional principalmente porque dejamos de ver el sol, dejamos de tener esa calidez que nos hace todo este ambiente que nos da sensación agradable. Aseguró como importante exponer que por cada hombre que presenta este trastorno existen cuatro mujeres. Algunos de los síntomas que se pueden sentir son la falta de ganas de hacer las actividades normales porque se ve un día nublado o frío, además de tener mucho sueño o cansancio y durante la noche estar sin la posibilidad de conciliar el sueño. ¿Qué se puede hacer cuando se ve un rayo? que se asome, aprovecharlo para salir a tomar baños del sol o caminar al menos durante 5 o 10 minutos. Si no se tiene la oportunidad de disfrutar del sol de ninguna manera porque el clima no lo permite, como una alternativa se propone usar luces de tonos cálidos o lámparas que permiten lograr esta satisfacción a las personas. Uno de los puntos más importantes, dijo, es evitar el consumo de alcohol, además de formar parte de grupos de apoyo con familiares o amigos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. De hecho, la propia Secretaría de Salud también está invitando a la población a ser precavidos en estas celebraciones de Sembrinas. Le comparto, mire esta información, y es que en estas vacaciones de Sembrinas, la Secretaría de Salud de Chiapas ha exhortado a padres y madres de familia, además de tutores, a extremar precauciones a fin de prevenir accidentes en el hogar. Que pongan en riesgo la vida de los menores de edad o adultos mayores, ya sea por la temporada invernal o por las fiestas decembrinas, que son frecuentes las quemaduras e intoxicaciones que representan. 41% de las lesiones de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Pepe Cruz, señaló que durante las vacaciones y días festivos, las unidades de primer y segundo nivel van a estar disponibles con personal para la atención de las emergencias. Dijo que las lesiones más frecuentes, además de las quemaduras e intoxicaciones, son las caídas, ahogamientos y asfixias, afectando a tres grupos vulnerables, la población infantil, adolescente y la adulta mayor donde en tan solo menores de 15 años y personas mayores de 60 años representan el 62.2% de las muertes por estas causas. Se acercan las elecciones y muchos quieren repetir. Alcaldes y demás integrantes de los cabildos piden licencia al Congreso del Estado. Alcaldes e integrantes de diferentes cabildos solicitaron licencia ante el Congreso del Estado, por lo que algunos de los legisladores fijaron su postura al respecto. En la sesión de este martes 26 de diciembre se dio lectura a la petición de solicitud de licencia por parte de integrantes de los cabildos de los municipios de Motocintla, La Libertad, Pijijiapan, Pichucal, Como Apastepec, Guapilla, Huehuetán, Amatenango de la Frontera, Frontera Hidalgo y Emiliano Zapata a los que se suman los de la pasada sesión, que son los de Mezcalapa, Berriozábal, Jiquipilas y Acacoyagua. Posteriormente, se someterá a votación si se aprueban o no las peticiones. La diputada y al mismo tiempo presidenta del Consejo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Flores Ponda, expuso que considera que están en todo su derecho y la aspiración es legítima. Reconoció que es una gran responsabilidad la continuidad de la transformación, sin embargo, dijo debemos ser responsables a quienes han solicitado las licencias para participar en las coordinaciones municipales, lo cual es de suma responsabilidad y de compromiso con el pueblo que gobiernan. En tanto que el presidente de la Comisión de Hacienda, Felipe Granda Pastrana, dio a conocer que si bien la sesión anterior se dio lectura a varias peticiones, adelantó que son muchas las licencias que seguramente se solicitarán por parte de los integrantes de los ayuntamientos precisó que la mayor parte de los ayuntamientos están al corriente con la entrega de la cuenta pública, pero si hay algún detalle que profundizar corresponde a la Auditoría Superior del Estado realizar su función. En tanto que el diputado Marcelo Toledo Cruz, quien es presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, destacó que en ninguno de los cabildos preocupa algún tema de gobernabilidad, pues todos están dejando en orden los temas y lo hacen desde el momento en el que tienen planeado participar en la contienda interna del partido. Para Teo Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Eso por un lado, por el otro está señalando el diputado local Raúl Bonifaz que hay un rezago legislativo, presentó más de 110 iniciativas y muy pocas se aprobaron. A unos días de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de actividades en el Congreso local, se han acumulado más de 100 iniciativas que buscan beneficiar a la población en temas que son trascendentes, pero existe un rezago legislativo debido a que gran porcentaje de ellas no fueron aprobadas. Raúl Bonifaz, legislador local del movimiento Regeneración Nacional Morena, explicó que muchas de las propuestas y exhortos solamente quedaron en el archivo y no se les dio trámite, a pesar que así lo marca la ley orgánica. Los trabajos se deben difundir, enfatizó, para que el pueblo conozca qué se están haciendo en cuanto a los intereses de las chiapanecas y chiapanecos en el ámbito legislativo. Elaborar iniciativas de reformas a reglamentos, leyes o exhortos, enfatizó el diputado, permiten argumentar los resultados ante los electores. En el plano personal recordó que hizo patente su interés como aspirante de participar en el proceso interno de Morena para la Diputación Federal por el Distrito 09, bajo el argumento de que ha cumplido con el trabajo encomendado en esta legislatura. Dijo que no se ha visto un solo espectacular de Raúl Bonifaz por la ciudad. Pues su trabajo legislativo es el que lo está respaldando. Aseguró que además del trabajo en el Congreso, también cuenta con la experiencia en la parte administrativa, en cargos federales y locales y nunca registró alguna observación por parte de la Auditoría Superior ni tampoco de la Federación ni del Estado. El diputado comentó que ha presentado unas 110 iniciativas en diversos temas, por lo que confió en los resultados que se puedan dar. En torno al proceso interno de Morena, para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a otro tema, se busca alcanzar la soberanía alimentaria. Chiapas es el segundo estado a nivel nacional con más beneficiarios del programa Fertilizantes para el Bienestar, muy importante porque se entrega directamente a los productores sin intermediarios. Se beneficia a cerca de 300 mil productores chiapanecos, un gran beneficio para la producción primaria en el estado. Con el objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria en este gobierno, los precios de garantía para el frijol y el maíz se han elevado de forma importante. Además, se han creado proyectos como el de maíz de corazón y seguridad alimentaria, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La titular de la dependencia, Zaina Andrea Gil Vázquez, comentó que para el próximo 2024 se tiene considerado elevar la producción de maíz y frijol, con la vinculación con el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria Mexicana. Otra prioridad para el siguiente año será también darles mayor cobertura a los municipios marginados, coordinándose con diversos rubros, como en Chanal, Chalchihuitán, Chenaló, Santiago El Pinar, Mitontic, La Reinchar, Panteló, entre otros. Mencionó que, como parte de las estrategias, estará llevar los festivales, pabellones agroalimentarios y tianguis del corazón a los distritos con alta marginación e indígenas. Para que se pueda visibilizar más también a las mujeres rurales y que intervienen en el campo. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Se está proponiendo el uso de la tecnología para mejorar el tema de la recolección de residuos. Los sistemas de recolección de residuos sólidos, tal como funcionan en la actualidad, Representan entre el 50 y 70% de los gastos que los ayuntamientos erogan hacia el servicio de limpia, que incluye desde el barrido hasta la disposición final en un relleno sanitario y en muchos casos no abarca todo el municipio en cuestión. Juan Antonio Araiza Aguilar, coordinador de ingeniería ambiental de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, comentó que está trabajando en un proyecto denominado Optimización de los Servicios de Recolección de Residuos Sólidos a través de herramientas tecnológicas. Informó que desafortunadamente donde el servicio es manejado por el ayuntamiento suele tener muchas carencias como falta de vehículos recolectores o utilización de vehículos no adecuados como los volteos. El proyecto se trata de hacer más eficiente esos servicios a través de herramientas tecnológicas como los sistemas de información geográfica, que son herramientas como el Google Maps que sirve para buscar rutas más fáciles de un punto a otro. En este caso sería muy similar crear un programa para establecer rutas más cortas y rápidas para la recolección de basura. A través de algunos algoritmos que incluyen estos sistemas, se podría decidir más fácil dónde colocar contenedores o puntos de recolección, haciendo más eficiente la ruta y abarcar una zona más extensa con menos recursos. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Mire, en la carretera Tustra Gutiérrez-Chicoacén han sido atropellados búhos y lechuzas por automóviles. Evelyn Soto, integrante de la organización ambientalista All Chiapas, informó que han registrado al menos tres eventos de lesiones hacia búhos y lechuzas colisionados por vehículos en la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Chicuacén. Soto recordó la existencia de varias especies de búhos en nuestra entidad como el pigmeo, aurorita y cornudo, este último de los más grandes de toda América. Dichas aves son consideradas de mal augurio. A veces la gente piensa que los ve feo o que traen de mala suerte. Sin embargo, así su fisionomía comentó. La especialista comentó la fortuna de Chiapas por tener una diversidad de especies de búhos y lechuzas, aunque verlas no es tan común. La bióloga tampoco descartó la presencia de otras especies como el búho clamator y el búho café, las cuales se pueden encontrar ocasionalmente en otros poblados con ambientes de selva o selva baja. Soto puntualizó la degradación de sus hábitats como el principal problema para su supervivencia. Muchas veces el corredor del cañón del suminero es un espacio vital para su espacio. También existen construcciones que complican su estancia. Los incendios resultan ser un factor, pero lo más crítico han sido los impactos con vehículos en las carreteras, señaló. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Por cierto, llevan cuatro días incomunicados habitantes de Bellavista. Habitantes del municipio de Bellavista en la zona Sierra de Chiapas hacen un llamado a las autoridades estatales para restablecer los servicios tras permanecer cuatro días sin el suministro de energía eléctrica, el cual fue cortado por hombres armados. De acuerdo con los pobladores de este lugar que piden mantener el anonimato por su integridad, no hay servicio en todo el municipio, ya que desde el municipio de la Grandeza fue cortado por los grupos del crimen organizado. En la denuncia dan a conocer que el municipio está padeciendo una situación muy grave. Es algo que nunca había pasado. Nos quitaron la luz del municipio de la grandeza donde no hay presencia de la policía y del ejército que desde hace cuatro días también se retiró de bellavista y en este tiempo se ha vivido un terror horrible señalan que hay ejidos completos que se han quedado sin pobladores han escapado están huyendo las autoridades tratan de hacer su trabajo pero no se dan abasto es por ello que hacemos un llamado para que el ejército esté de manera permanente y que prevalezca la seguridad en este lugar los denunciantes dan a conocer que la población que vive fuera del municipio desea saber de sus familiares saber si están bien, pero no pueden ya que no hay comunicación. En la cabecera municipal se vive una situación compleja y lamentablemente existen medios de comunicación que no dan, no dan a conocer este panorama. Señalaron que los grupos armados tienen presencia en este municipio desde hace varios meses. Queremos que regrese la paz, que las familias regresen a su casa. Tenemos miedo, no podemos sacar a nuestras familias, expresaron. Actualmente los municipios más inseguros de esta región son Chicomuselo, Comalapa, Bellavista, La Grandeza, Siltepec, Motosintla, entre otros, estamos en esta zona, no sabemos si vamos a perder la vida en cualquier momento, remarcaron. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Temas más agradables, Miriam María adopta características del lugar al que llega. Isolda Redón Garduño, profesora de la licenciatura en danza escénica del Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima, impartió una conferencia en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para expresar la adaptación del mariachi en Chiapas. Redón Garduño realizó una movilidad académica en la Facultad de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde impartió la conferencia El Mariachi Patrimonio Cultural de México y el Mundo, y tuvo la oportunidad de establecer vínculos con otros profesores de ese plantel. La investigadora recibió invitación de la licenciatura en Jazz y Música Popular. Popular. Para impartir la conferencia del mariachi, ellos y ellas trabajan la música popular mexicana, pero están dentro de sus intereses conformar un mariachi que pertenezca a esta universidad. En su conferencia expuso la historia del mariachi y cómo se ha sido conformando a través del tiempo, y cómo Colima forma parte de la región nuclear del mariachi. No es un lugar específico que se tiene como originario, sino que es una región mucho más vasta la que origina esta expresión musical. Además habló de cómo el mariachi ya no se queda en la región del occidente, donde su cuna. Sino que ha traspasado fronteras de los estados y del país, de ahí que en 2021 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Entregó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Estímulos y Reconocimientos por Antigüedad a Personal de Salud. Mire, le platico esta información y es que en la entrega de medallas, Estímulos, Cheques de Seguro y Reconocimientos por Antigüedad al personal del Instituto de Salud, el gobernador Rutiles Candón Cadenas felicitó a las y los trabajadores del sector por la labor humana, responsable, fraternal y profesional que realizan en las unidades médicas y a través de las brigadas que recorren hasta los lugares más lejanos del estado con la misión de cuidar la salud y la vida del pueblo chiapaneco. Explicó que al inicio de este gobierno de la cuarta transformación no había recursos públicos. Sin embargo, como resultado del trabajo honesto, transparente y frente al pueblo, se ha logrado consolidar un chiapas con finanzas sanas, lo que ha permitido establecer y aumentar este tipo de incentivos y también de apoyo económico. Miércoles 27 de diciembre del 2023, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy, celebra el presidente el primer vuelo de Mexicana. No la manejarán ladrones, se expresa desde su conferencia mañanera, donde colan a personal de salud por antigüedad. El gobernador del estado entrega medallas, estímulos, cheques de seguros y de conocimientos a los trabajadores. Sostiene encuentro el gobernador del estado con el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Con rescate de aerolínea, hay justicia y bienestar, dice el diputado federal Jorge de Barca. Más de 3 mil millones de pesos se invertirán en el nuevo hospital del Seguro Social en Tustla, dice Soe Robledo Aburto. El recuento del 2023 viene en esta edición el mes de junio. Las noticias e imágenes del año. Reunión de Eduardo Ramírez y Yamil Melgar. Trabajan en una agenda legislativa conjunta. Informan. En la contraportada en la capital roban a Joven 289 mil pesos y dos artículos. Celebra Rutiro Escandón el reinicio de operaciones de Mexicana de Aviación. En la sección de opinión están mi compañero Ciro Castillo, Carlos César Núñez, Roberto Ochoa Ramírez, el maestro Catón y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder, día miércoles 27 de diciembre de 2023. Y nos vamos ahora a la sección deportiva. El atacante Omar Osvaldo Valerio Chuk fue anunciado como primer refuerzo de Cafetaleros de Chiapas para la segunda vuelta de la temporada 23-24 de la Liga Premier Serie A. Originario de la colonia Morazán de San Francisco de Campeche, el jugador logró trascender a los primeros planos en el equipo Corsarios del Grupo 1 de la Liga TDP, en el que fue campeón de goleo. Luego pasó a la filial del Club Deportiva Venados de la Liga TDP. ...con el que fue líder general y se coronó campeón del Grupo A de manera invicta... ...consiguiendo así el ascenso a Liga Premier al ganar la final de la zona a los avispones de Chilpancingo. Su nivel de juego lo llevó a ser detectado por Rayados de Monterrey... ...que lo llevó a su filial 20 y ahora llega a reforzar las filas de cafetaleros de Chiapas. En sus primeras declaraciones como jugador del cuadro aromático... ...Omar Osvaldo se dijo emocionado de llegar a Chiapas... Un club con historia que seguro le permitirá crecer en su nivel de juego. Sí, es un club con, con historia. Creo que, que emocionado estar aquí, con muchísimas ganas de, de crecer futbolísticamente y qué más, que más que a su lado. Contento, con muchas ganas de, de mostrarle al, a la afición lo que, lo que vengo a hacer con mi trabajo. Sobre sus credenciales como jugador, aseguró que le gusta pisar el área enemiga y hacer goles por lo que puede jugar tanto como delantero como de 10. La primera expectativa personal es tratar de hacer minutos, meter goles y expectativa grupal. Yo creo que lo importante es estar entre los primeros lugares y en zona de clasificación. Finalmente hizo un llamado a la afición para que apoyen a su equipo en la segunda vuelta del campeonato. Quiero invitarlos a conocer a esta nueva familia de cafetaleros que sin duda va a dar buenos resultados. Para TVO Deportes y de Poder, Jesús Ortega. El mapa de Chiapas aparece hoy en colores blanco y azul la parte en blanco, que es la mayor parte del territorio de chapareco, indica rachas de vientos del norte, noreste, noroeste y del este. La parte en azul indica lluvia fuerte de 0.150 milímetros para las regiones norte, mezcalapa de los bosques, Turijas, el trechón Maya y la selva La Candona. El sistema frontal número 19 se posicionará sobre la región, sumado al reporte de humedad que este conlleva proveniente principalmente del Golfo de México, se podrán presentar lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas. Debido al evento de norte, se podrán presentar rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, con oleaje de 1 a 2 metros de altura, extendiéndose durante la noche en el Golfo de Tehuantepec, Oaxaca. Todas sus precauciones por los cambios de clima en municipios y regiones de Chiapas. Y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión, agradeciendo como siempre... La amabilidad de su tiempo. A las dos de la tarde le tendremos más información. TVO Noticias, un espacio informativo de Cuarto Poder. Carlos César, gracias. Buenos días. Gracias, a ti, Adolfo. Sobre todo a usted que los ve y nos escucha, que siga teniendo una excelente mitad de semana. Hasta mañana.